Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. El día de hoy solo nos encontramos yo como el burro por delante, ¿verdad? Nelson Quino y también Agustín, que viene el Sí, día de así hoy con es. nosotros. Venimos dos, tal vez se preguntarán que por qué solo venimos dos y dejamos a los demás. Sinceramente, en muchas ocasiones no conviene porque nosotros tenemos que producir cierta cantidad de videos al día y si no llegamos, pues no es que también sea una obligación, sino que también creo que la misma situación se va a ir dando como los casos, ¿verdad? Si no lo grabamos, entonces ustedes no van a ver videos y no van a ayudar. El detalle acá es de que hay mucho peligro como traerme a toda la gente, somos siete, es mucho, entonces se quedó una parte acá y me quedé una parte. Me traje nada más a ti. Estamos acá en el caso de Doña Amalia, muchas gracias, lo volvemos a retomar, siempre lo hemos retomado. Ella es uno de los casos que actualmente está bien lejos de nosotros. Yo estoy considerando volver otra vez allá a Santa Rosa. Pero a lo que vamos es de que el problema de ella es en el pie, se le había caído todo el pellejo La acá, piel. la piel, todo, 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 todo. Y ahora, como hemos estado trabajando, ya han recibido un poquito más de 10 mil quetzales, ¿verdad? Como 12 por ahí. Sí, algo así. Como 12 mil quetzales han reunido en total. Hemos reunido, gracias a ustedes, suscriptores. Ella, pues, ha estado en tratamiento constante. Se nos hemos encargado de que su piel se vuelva como a nacer, ¿verdad? Se Sí. le han colocado membranas para que eso sea un poquito más rápido. Pero acá hay otro problema. El problema ahorita es con su corazón, ¿verdad? Ella fue a la Liga de Corazones. Es una institución que está aquí muy cerca, que se especializan en eso, el cual detectaron que su corazón es muy grande. Sí, está muy Que inflamado. nos cuente la mamá. Está muy inflamado. Ella tiene el ritmo cardíaco muy acelerado. Y él dice el doctor que el corazón, el agua de la sangre, no es la sangre, sino que es la agüita, le está tirando para el pulmón. Y eso no quiere el doctor, porque entonces lo que va a ocurrir es una infección para ella y ¿cómo se llama? Un infarto. Sí, bueno. Entonces aquí el doctor ha dado todo este medicamento, mire, que consiste para que no formen coágulos, las cardiaspirinas. Está lo mismo, es para que ella baje, que no se le acelere el corazón, ¿verdad? Y ese también, que es para desinflamarle un poco, a que vuelva a su normalidad, porque dice el doctor que el corazón llega a crecer tanto que cuando ellas están ya por la edad y las enfermedades, ¿verdad? Entonces crece mucho, pero después dice que se va chiquitando hasta que queda en forma de bota, como que se chupa el corazón. Entonces eso es lo que el doctor no quiere, por eso fue que ha dado todo este medicamento. Ahorita él me dijo que le hiciera un ecocardiograma y exámenes de sangre para ver cómo está si no es diabética, su azúcar, todo eso. Aquí está, mire, joven. Los exámenes. Los Sí, tal vez lo exámenes. pueden ver todo eso, mire que dice ahí en los No, ojos. más que todo confiamos en su palabra, ¿verdad? No sé, si ahí Porque eso está, de joven. mostrar papeles, considero que la gente acá está, ¿ve? Mírenme. Está en la Liga de Corazones. O sea, a ver, de por gusto que se los lea, porque no puedo leer la letra del doctor. Y saber qué dice aquí, como que si hablan con marcianos. Esta hoja es para que le haga A este es lo el que le salió al corazón. sí, ajá, ese es Ah, el electrocardiograma. el electrocardiograma. Sí. Oh, sí, casi no le entiendo. Pero Sinceramente. Voy a tener que sacar un curso de enfermería. de doctor. Enfermería para entenderle, la verdad. A lo que vamos acá es de que acá hay otro tipo de necesidad. Pero, como siempre lo he dicho, como primer punto, siempre va a ser como la salud de cada una de las personas, ¿verdad? Sí. Acá, si me permite entrar, Pase, pase adelante, tal pase. vez muchos habrán dicho, incluso hubieron comentarios que decían que por qué no reparamos la casa. Porque sinceramente la mayor parte de la madera también está bien podrida. Sí, está podrido. Incluso todos los tendales, Sí, están ya la quebrados. madera de arriba ya no sirve.
pero no se ha tocado ni un solo centavo para eso. ¿Saben por qué? Porque no sabemos si un día vamos a tener una emergencia, y las han tenido. Creo que sí. Ella ya fue a dar al hospital, solo que como estamos bien retirados nosotros, no podemos como, ah, miren, me llaman eso, sáquenla, porque más me voy a tardar yo en venir que ella en sacarla. Ese, el hospital que está un poquito más si cerca. Si viera que la que se fue a dar al hospital fui yo. Porque, ah, sí, pues fue usted. Sí, es que fíjese que se... Ya me acordé. Yo iba por un dolor que tengo aquí, miren, la cintura, que me corre en toda la pierna, y ya no podía caminar. Entonces yo por eso fui. Al llegar allá me dijeron que tenía muy alta la presión, la llevaba 200 sobre 100. Uh-huh. Entonces me dieron dos pastillas para bajármela y me estuvieron inyectando un medicamento cada 15 minutos. Pero todo iba bien, fíjese, porque el enfermero que le dijo al doctor me lo estaba haciendo bien. Al cambio del enfermero eran 2.5 centímetros, que son 2.5, que me tenía que dejar ir cada 15 minutos. Y viene el enfermero, cuando entró me deja ir 5, usted, de una vez me bajó la presión para abajo y empecé a vomitar, como a convulsionar. Uh-huh. ¿Y dónde que me venía? Usted casi a las 11 salió del hospital. Sí, y usted sigue trabajando todavía. Sigo trabajando. Para los que no saben, incluso lo comenté. ¿Se mira bien, Tim? Sí, ahí está. Ella es la hija única, sí, de doña Amalia. Sí, yo soy. Y aquí no hay otra. De ahí sucesivamente ya, sí, serían los nietos de doña Amalia, sí, sus hijos, cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero acá el apoyo es de ella nada más. O sea, sí, el apoyo de moverla, pero ella sigue trabajando. Ella apenas gana 500, sí, al mes. Sí, al mes. 500 quetzales al mes. Miren, amigos, estamos hablando de una cantidad en dólares como unos... 70. Como 70 dólares al mes. Ajá, solo que no está todo el día ahí, pues, pero para esa cantidad es muy poco. Hoy vengo acá porque les quiero entregar una ayuda, más que todo para ella, ¿verdad? Sí, gracias, ya hace rato me la había mandado, pero como le dije, por la lejanía. Y yo sé que todavía... A las personas, uh-huh, que están colaborando con más, no saben cuánto les agradezco yo de corazón, porque eso es lo que me está sosteniendo ahorita. Sí. ¿Verdad? Porque mira, ahorita yo me estaba inyectando y a mí no se me quita el dolor. Yo sigo con el dolor de la pierna. Es esta pierna. 2 días ya no pude ir a trabajar porque no aguantaba pararme. Y le dije a mi hija, yo no aguanto pararme, mamá. Le dije, porque tengo 2 gemelas. Entonces la chiquita me dijo, quédese, me dijo, yo le voy a hacer el oficio. Ya me fue a hacer favor de lavarme la ropa porque no aguante caminar. Sí. ¿Ves? Ya después, aunque sea... despacito me voy, pero voy a cumplir, ¿verdad? Porque no quiero que me quiten también el trabajo, porque algo son los centavos para estar pagando la luz, el agua. Sí, pues. Y traer el que comer aquí. Cabal, pues. ¿Verdad? Entonces, por eso es que yo lo hago, y yo siento todavía mucho el dolor. Mire, ahorita el doctor del hospital me dijo que también fuera a la liga, porque tengo también que mi presión se me va, como le dijera, se eleva, se sube. Sí, se me sube, pero yo no he podido ir. No, primero es mi mamá. Sí, pues. Sí. Sí, bueno, no, pero sea. Si usted consiguiera tomar una parte ahí también, pues. Ay, joven, es que sabe qué pasa, que me da pena porque puede haber una necesidad grande con no, pero igual, y si usted se va, entonces ¿quién va a cuidar a su mamá? A Flor, que se encargue de ella, ahora que vino, le di. Sin caso, sí, yo no llego a aguantar y me llego a morir. Llévate a mi mamá para allá. La seguís cuidando, ¿vale? No, hombre, pero yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero usted puede tomar algo ahí. Porque no, o sea, muy bueno puede ser el otro familiar, pero su mamá está allá a usted. Sí. Imagínese el dolor que le puede causar si un día usted no existiera también. Sí, es cierto. Ah, entonces. Sí, porque yo soy su apoyo de él. Por eso, pues, es que yo le estoy dando permiso, o sea. Ah, gracias. Yo, pues, que soy, no es mi dinero, pues sí soy el encargado del canal. Y yo sé que también, que para estas cosas hay muchas cosas que van a ayudar como para que doña Amalia esté bien. Y sí, ese, usted es uno de las fuentes por el cual ella está mejor, pues. Sí. Uh-huh. Sí, y si no estuviera, ¿quién va a estar usted? Sí, eso le digo yo a ella. Nadie lo va a hacer. Nadie, pues. Nadie, mis hijos no me echan la mano. No, pues, no le echan la mano. No. Mírenme, pueden ver bien apretada, que para ellos es igual. Sí. Parece que no los hubiera tenido. Le digo que no se porten así, porque mi mamá no se portó con ellos así cuando ellos estaban chiquitos. Ella me echó la mano con la... ¿Pero tampoco le piden dinero a usted? No. ¿Por qué? No.
No me piden, ni yo tampoco les voy a dar porque no es justo que yo les dé. Si no me dan, que no me quiten. Cinco. Cinco, y ni uno de esos hijos le ayudan. La que me echa a veces la mano son las gemelas, pero ahorita se me enfermaron las dos, porque una tiene cálculos en el riñón, en los ovarios, y en su matriz tiene... Sí, pues. Este, ¿y los otros nada? Quistes. ¿Y los otros? Los otros, la hija grande, ella no me ayuda, ni siquiera dice: mamá, me voy con vos a Shela, a acompañarte, nada. El otro, allá en su casa, solo ese día que usted vio que me vino a ayudar a sacarme de ahí, desde ese día ya no le he visto la cara. Bueno, yo creo que es un problema también acá, no solo en mi canal, sino en la mayoría de sus canales, cuando ven que a sus familias ya están siendo ayudadas, lo que hacen ellos es apartarse. Ah, ¿a qué los van a cuidar? ¿A qué los van a pagar? Y en realidad no debería ser así. No. Yo sé que tal vez ellos piensan de que a ustedes les han dejado mucho dinero. Pues en sí, sí, pues, pero no ha sido para ustedes, sino que ha para sido para ella. Su mamá. Sí, para el uso de ella. Mire, ahorita, joven. Yo si creo que ellos deberían de ser conscientes también. Porque recuerden lo que hoy nosotros... siembra más tarde lo cosechan. Sí. Correcto. Ellos, ¿verdad?, un día van a tener la edad, con todo respeto, sí, van a tener la edad, sí, que usted yo tiene. Yo se los he dicho. Que ahorita está bueno que no me quieren ayudar, pues está bueno, pero que no la vengan a ver. Ya no quiero que vengan a ver. El día que ya se tendrían, ni quiero que vengan a llorar. Que van a hacer lágrimas de cocodrilo. Sí, pues. Porque ahorita mire que ella lo necesita. Nadie se asoma a decirle: mamá, te sirve un huevo, la grande. Viene solo a soplarle así la cara. Ella no tiene necesidad que le vengan a soplar la cara. Ella tiene necesidad de que vengan, que le sirven, que le vengan a lavar la ropa, y no lo hacen. ¿Verdad? Sí, pues que... ¿O qué dice usted, joven? Estoy en un error. No, no, o sea, qué mala onda, pues. Igual si miran los videos, hay mucha gente que les duele la verdad, o sea... Sí. Y si yo soy una de las personas, si yo no puedo ir a hacerlo, al menos paguen a alguien para que lo venga a hacer. O sea, estamos hablando familia de familia, o sea, sí. Uno nunca sabe cuándo voy a necesitar. Fíjese yo de mi que familia. Ella no se portó así conmigo cuando yo estuve criando a los patojos. Ella me ayudaba, peor cuando nacieron las gemelas. Sí, me ayudaba a comprar la leche porque no éramos capaces de un bote de leche, de día y medio tardaba entre las dos güiras. Sí, pues. Cada día y medio teníamos que estar comprando leche para ellos. Sí. Ella trabajaba, me decía: tené, ayúdate. Entonces, ¿por qué hoy no le van a servir? Eso es lo que a mí me da cólera. Sí, pues un cinchazo, ¿quiere? Le sí. Dejo mi cincho si quiere. Está bueno, Jorge. Ah, no traje. Bueno, vamos a entregar la ayuda. Hoy quiero... Doña Amalia. Lo de su pie, ahorita la preocupación está en el corazón. Lo de su pie, gracias a Dios y al buen trabajo de todos, incluyendo a ustedes los suscriptores, lo de su pie ha mejorado bastante. Incluso esta parte de acá ya está bajando lo que es la piel, ¿verdad? Aquí mire, joven, es aquí, mire. Es aquí donde ya está bajando. ¿Por eso? ¿De aquí para allá? Sí, de para aquí abajo. Para abajo. Sí. Está bajando, pero fíjese que sabe que me dijo el doctor que vino de Costa Rica. Que quien había tenido la idea de darle inmunucal. Y la verdad fue la Flor la que me lo dijo. Comprar inmunucal a mi tía, me dijo. ¿Quién como Dios? Ella va a ir adelantando un poco, y sí, viera que ella ya se terminó una caja. Entonces el doctor ahorita me dijo: sígale dando por unos 3 meses. Entonces yo ahorita compré otra caja, joven. ¿Inmunucan? Sí. ¿Qué es eso? ¿Me permite? Se la voy a enseñar. Pues es un remedio. ¿Es un remedio? Sí, solo que viene en sobres, sí, es un sobre que se toma unos días. Bueno, entonces, gracias acá a la familia mexicana, ¿verdad? Por el gran apoyo que nos tienen y la confianza también, y gracias por colaborar. Sinceramente, yo no olvidaré a las personas que me han tendido la mano. Gracias. Mire, a Hilda. Esto es la otra caja que ahorita compré. ¿Este es inmunucal? Sí. Ah, sí, ahí dice. ¿Para qué sirve? Eso sirve, es para evitar el cáncer. Para evitar. Pues sí, le está cayendo bien. Es como suero. Sí, bien, sí. Ya tuve una caja. Ya se terminó la caja. Sí. Ya. Está bien. No. Está bien aquí, señor. Bueno, entonces, señor Hilda y
su esposo mandaron una cantidad de 1150 quetzales. Mira, aquí está la otra caja que se terminó. Ok, está bien. Oh, sí, pues, mírenme. Sí. Una familia mexicana les envió 1150. Ay, gracias. Con mucho cariño para doña Amalia. Sinceramente, ahorita ya casi nadie los ha apoyado, ¿verdad? Sí. Pero ya ahí están ellos y espero en Dios que se reporten con doña Amalia. Gracias, que Dios les bendiga, que Dios derrame bendiciones sobre esa gente. A ellos y a su familia. A todos, sus hijos. Que los bendiga el Señor. Gracias. Bueno, ponen la mano. Estampollas le van a salir hoy. Ay, no. Que un día sí les dejé bastante, ¿eh? Sí. Pues chica, doña Lorena también, paquetes. Ah, sí. Gracias. Ellos también ya vamos avanzando. Me da mucha tristeza que hemos haciendo un buen trabajo. Sí. Uno. Me da mucha alegría, perdón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, pero como no hay 50 quetzales, sí. Que voy a dejar 100. Ajá, entonces no sé si tienen algunas palabras para los mexicanos. Yo le agradezco a la familia mexicana que mandó. Que Dios los bendiga. Dios se los va a multiplicar. Sí. Él sabe la necesidad de nosotros. Él conoce nuestras necesidades. Que Dios los bendiga y los mantenga sanos siempre. Eso. Que Dios los bendiga. Que Dios esté con ellos en cualquier momento. Sí. Que Dios los bendiga. Que los mantenga sanitos. Gracias. También acá, gracias por darle la confianza a través de David, el Chamoy. Ella mandó esta ayuda de 200 quetzales. Ahí sí que ángel del cielo, muchas gracias, ella sí se quiere llamar. Confío en Chamoy, dile que voy a mandar 200 para doña Amalia. Y acá está, mire, ve. Gracias. De parte, ella es una chapina. La que manda los 200 es una guatemalteca, diga, agradezcanle. Ay, gracias, señor, por haberle mandado estos centavos a mi mamá. Esa ayuda, porque para mí es bastante. Sí, gracias. Que Dios los bendiga, que Dios derrame bendiciones sobre ellos, que los libre, que los acompañe. Sí, ahí está. Bueno, entonces con esto nos despedimos. Nos vemos en una próxima, mis venaditos.